Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. La Iglesia celebra el 19 de septiembre la fiesta del mártir San Genaro. Este santo famoso por el prodigio de su sangre que se obra cada año en Nápoles, era obispo de esa ciudad cuando estalló la terrible persecución de Diocleciano. San Genaro fue tomado prisionero y encerrado en una oscura cárcel, junto con sus diáconos y colaboradores. Luego los llevaron al anfiteatro para que fueran devorados por las fieras, pero éstas, aunque tenían mucha hambre, no contestaron, simplemente se limitaron a rugir y a estar alrededor de estas personas. Entonces, el público pidió a gritos que les cortaran la cabeza a estos valientes cristianos, y así lo hicieron. Las personas piadosas recogieron un poco de la sangre de San Genaro y la guardaron. La fama universal de que goza San Genaro se debe precisamente al milagro que se obra todos los años en Nápoles. Este milagro se viene obrando desde hace 400 años sin que lo hayan podido explicar ni los sabios ni los estudiosos. Así, un sacerdote expone en el altar una ampolla del tamaño de una pera, que contiene la sangre solidificada del santo. La coloca frente a la urna que contiene la cabeza de San Genaro. Todos empiezan a orar y de un momento a otro la sangre, que estaba sólida y negra, se vuelve líquida y rojiza, y crece de tamaño dentro de la vasija de vidrio donde está. El pueblo prorrumpe en cántico de alegría, bendiciendo a Dios. La ciudad de Nápoles le tiene un gran cariño a San Genaro, porque además del prodigio de la licuefacción de la sangre, los ha librado varias veces de la temible erupción del volcán Vesubio. En el año 1631, toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro y la lava cambió de dirección, y la ciudad se salvó. Y hasta aquí lo que nos dice el santoral acerca de San Genaro, obispo y mártir. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños, y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de ayer que edifican hoy. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes de Radio Paz ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas,